Nos toma en un momento de madurez al equipo. Tenemos que tomar esto con mucha humildad, con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad. El ser puntero no es algo fácil, porque todos van a apuntar ahora a bajarnos de esa punta y tenemos que demostrar categoría, tenemos que demostrar personalidad. Así que hay que tomarlo con los pies muy, muy en la tierra, ¿no? Esto estamos comenzando, faltan todavía 41 partidos por delante, así que hay que tomarlo con calma, pero sí con optimismo, ¿no? Y con orgullo de poder liderar un campeonato que cada vez es más difícil, ¿no? Mi tema por edad y por experiencia es hacer lo que yo siento, ¿no? Desde que yo comencé a hacer lo que realmente sentía, las cosas comenzaron a mejorar en mi vida privada, en mi vida pública y en mi vida profesional. Así que el fútbol es un tema de sentires, ¿no? Algunos no lo entienden. Yo lo entiendo así, por eso hago lo que creo que mi conciencia, mi intelecto me dice para el momento, ¿no? Y una de las formas de mostrar el trabajo es dar cuenta de que los 28 jugadores están para jugar en el momento que yo lo indique, tienen que estar preparados. Y ayer se vio que la preparación no es que yo trabaje con 11, ¿no? Trabajo con todos, con la misma pasión, con las mismas ganas, con el que juega, con el que no juega, me quedo más tiempo todavía porque tiene que tener 20, 30 minutos a veces para convencerme, entonces amerita mayor preparación mental también, porque a veces los minutos son cortos, tienes que entrar, voltear la historia de un partido, agradar al técnico. Es un momento histórico, ¿no? Para mí es un momento muy grato porque es una manera de devolverle a Alianza la consideración que ha tenido conmigo desde mi llegada, ¿no? Me siento un aliancista más, sé cómo siente el hincha, cómo siente el directivo, pero yo tengo que sentir diferente a la tribuna, diferente al directivo, diferente al periodismo, porque soy el DT de Alianza, ¿no? Coincide esta fecha con un momento muy grato en el torneo, un momento trabajado, con responsabilidad, con sacrificio, con disciplina, y eso nos ha llevado a este presente, ¿no? Que le da tanta alegría a la hinchada y como respuesta al apoyo que nos dan el primer lugar en una fecha tan importante es significativo y merecido, ¿no? Merecido para un equipo de la historia de Alianza.